dice? No, no le oigo. Si le ocurre algo. No, nada, nada, nada. Pues como les decía, no hay nada más cómico como ver a mi tío. ¡Pero ustedes no oyen nada! ¿Oír qué, señor? No, claro. Quizás sea porque estoy hablando fuerte y ustedes no lo pueden oír. ¡Sí, claro! Hablo fuerte y ustedes no lo oyen. No dejo que lo oigan. No dejo que lo oigan, no dejo que lo oigan. Él insiste. Cree que ustedes le van a hacer caso. Cree que ustedes le van a oír. ¡Es su venganza, comprenden, su venganza! Yo quise parar todos los relojes. Yo quise parar todos sus pequeños corazones y los paré. ¡El suyo también! ¡Pero ahora lo ha arreglado! Él sabe cómo componer todos los relojes y ha logrado que el suyo vuelva a funcionar. Y por eso late y late y late. Quiere que ustedes le oigan. Quiere acusarme, delatarme, haciendo latir su corazón. Pero no servirá de nada, de nada, de nada. ¡Cállate! ¡Cállate ya, cállate! ¡Pero no le oyen! ¡No le oyen ustedes! ¡No oyen latir su corazón! ¡Basta! ¡Basta ya para cállate de una vez! Está bien, tú ganaste. Yo le maté. Yo le maté. Está ahí, levanten las tablas. Yo le maté y le escondí en ese agujero. ¡Vamos, que esperan! ¡No me oyen, imbéciles! ¡Sáquenlo de ahí y callen su corazón! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Tome! ¡Aquí está! ¡Aquí lo tienen! ¡Yo le maté! ¡Yo le maté! ¡Hagan conmigo lo que quieran, todo lo que quieran! ¡Hagan callar su corazón! ¡Háganlo callar! ¡Háganlo!